Bien, pues entonces pasamos al segundo punto del orden del día, y segundo y central, que es la charla, conferencia que en esta ocasión va a impartirnos nuestro compañero Fernando Vierna, al cual pues no hace falta presentarle porque lleva mucho tiempo entre nosotros, es nuestro tesorero desde hace ya 3 años, con hondo sufrimiento para él. Ha publicado con este centro 2 monografías, una dedicada al arquitecto y historiador, Elías Ortiz de la Torre, y otra monografía dedicada a historiar la trayectoria del Ateneo Popular de Santander, cuya sede ocupamos precisamente nosotros en la actualidad. También ha publicado varios trabajos en la revista Altamira, me acuerdo de Raimundo Fernández Zorra, y por lo tanto pues su vinculación con el centro es enorme, aparte de otras muchas actividades de tipo cultural, publicaciones, etcétera, que ha realizado en otros ámbitos. De modo que le cedo la palabra ya sin más para que nos ilustre acerca del escritor Manuel Llano en su faceta de corresponsal periodista en Santoña. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Y tengo que decir que no estamos en el Ateneo Popular, sino en la residencia del consejo. Bueno, hombre, pero era del de ellos. Bueno, nosotros siempre te humildes. El hecho de que esté yo aquí esta tarde se debe a que la persona que tocaba intervenir este mes no ha podido hacerlo y hemos corrido la cremallera y ninguno podía, y al final vengo yo. Lo digo porque esta charla debería ser el año que viene, ya que el año que viene se cumplen 80 años, el día 1 de enero se cumplirán 80 años de la muerte de Manuel Llano. Y con ese motivo, el Centro de Estudios Montañeses ha abierto una ventana, no sé si se llama ventana, que es como se llama lo que hemos abierto. Lo que hemos abierto de Manuel Llano, que sea, ¿cómo se llamaría? ¿Ventana o pestaña? Quizá. Una pestaña, bueno. Si entráis en la página web del Centro de Estudios Montañeses, ahora a la derecha, a tope a la derecha, pone Manuel Llano y hay una entrada que está en fase de construcción, pero ya tiene alguna cosa colgada. Concretamente hemos colgado los 3 tomos de artículos en la prensa montañesa con permiso de los herederos. Dicho esto, por lo tanto, ese trabajo no estaba previsto que los expusiera yo aquí hoy y está todavía en fase de estudio, pero dadas las circunstancias, y creo que tengo lo suficiente para hacer la pequeña introducción, que sería cosa mía, porque mi objetivo es leer lo que espero algún día publicar, que son esos artículos de los que voy a hablar, que son desconocidos porque al colector de la prensa montañesa, que fue Ignacio Aguilera, lo pasó por alto sin darse cuenta. Y no acabo de ver la explicación, porque primero pensé que era porque los había firmado con la L solamente. Bueno, hoy creo que son 2 L's, no una L, pero bueno, lo había firmado así. Sin embargo, años antes había firmado ya una serie de artículos de esa manera y sí los había recogido en la colección. Por lo tanto, como voy a hablar del Manuel Llano periodista, voy a hablar exclusivamente de, no voy a hacer biografía de él, que como sabéis, Celia Balbuena hizo una magnífica y pionera, y se han hecho varios estudios, Celia Balbuena, Juan Aya, María Pilar Díaz Andino, en fin, ha habido bastantes autores que han trabajado la figura de Manuel Aya. La verdad es que, perdón, de Manuel Llano, la verdad es que la figura de Llano parece que es como el Guadiana, aparece y desaparece, y curiosamente suele evitar los aniversarios. Entonces el Centro de Estudios Montañeses este año vamos a ver si lo evitamos. Entonces, como mi referencia va a ser al periodista, empezaré diciendo lo que también se sabe, porque lo sabemos sobre todo por Celia y por María Pilar Díaz Andino, que es catedrática de periodismo y que en su día publicó un libro basado en su tesis que se refiere precisamente a la faceta periodística de Manuel Llano. Manuel Llano empezó a escribir muy joven. Hay constancia de que con 15 años se representó alguna obra, algún acto en las fiestas del pueblo que había escrito el maestro Yel. Pero en el año 20 es cuando aparecen 2 artículos suyos en el diario Montañés. Sin embargo, no es hasta el año 22 cuando empieza a escribir de manera continuada en la prensa. El primer artículo aparece el día 21 de enero de 1922 y
y a partir de aquí, lo que, aunque está haciendo sobre todo reseñas de libros y alguna cosa más, pero no realmente mucho periodismo, acaba teniendo una periodicidad y al año siguiente aparece inscrito ya en la Asociación de la Prensa de Santander. Cuando lleva 2 años en el periódico, este cumple 10 años, está escribiendo en el Pueblo Cántabro, que se había fundado en el 8 de junio de 1914, y entonces hace un número especial dedicado al propio periódico. El director del periódico era Antonio Morillas, un jienense que había llegado a Santander precisamente para hacerse cargo de esa dirección, y hacen un monográfico de diferentes autores, hablando de lo que es el periódico por dentro. Hay un artículo que es del propio Morillas, que se llama, para decirlo exactamente, ¿Cómo se hace el pueblo cántabro?, en el que aparece la figura de Manuel Llano, aunque no siempre citado como tal. El hecho de ser andaluz hace que Morillas le dé un toque así un poco sarcástico, y voy en ese sentido a leeros unas líneas de ese artículo. A ver, usted, Revuelta. Revuelta era Francisco Revuelta, que era un periodista muy activo en aquella época. Bueno, desde el principio, sí, realmente. ¿Ha terminado eso de la alcaldía? Estoy terminando. Pues haga usted el favor de inflarlo un poco, porque andamos mal de original. Hoy vamos a tener que meter al chico para llenar el periódico. Y para que todo esté a tono, hasta los grabados irán a 2 columnas. ¿Tiene cabeza Barcelona? No, que la ponga Llano. ¿A Cuevas? Tenga usted la bondad de hacer hoy las santanderinas con ensanche y hasta con Gran Vía, porque como no nos salven las conferencias, ni para pasado mañana habremos cerrado el número. Más adelante dice, los redactores se han ido retirando a descansar y en la redacción quedan los compañeros de las conferencias, el corrector de pruebas, que era Llano, ya no era el redactor corrector, y el director. Son las 3 de la madrugada y de la segunda conferencia no tenemos más que una columna o a lo sumo 2 columnas. La catástrofe es un hecho. Y mientras el compañero de las conferencias estira las informaciones, el redactor corrector, nuevamente Llano, recurre al Nervión, que era un periódico de Bilbao, para rellenar una columna que aparecía con muchísima frecuencia, generalmente en primera página en el Pueblo Cántabro, que era Un día en Bilbao. Y el director redacta las cabezas de las secciones poniendo cada una más letras que el Banco de Santander en 7 años. Bueno, este periódico, El Pueblo Cántabro, en el que sigue Llano hasta su desaparición, desaparece el día 28 de agosto del 27 para fusionarse con La Atalaya y dar como resultado de la fusión de ambos La Voz de Cantabria. Pero claro, la fusión no puede con todo el personal que hay en los dos periódicos y ya no desaparece la prensa. Vuelve a aparecer a final de año y lo hace en la región. En la región entonces estaba dirigido por Epifanio Buján, que era un periodista de talante liberal, con el que parece que tuvo muy buena relación, porque la frecuencia de las colaboraciones de Llano fue aumentando poco a poco hasta hacerse diaria, y en ocasiones había 2 y 3 cosas firmadas por Llano. Y en 1928, o sea, al año siguiente de llegar, es nombrado jefe de redacción. En agosto del 29, sabemos que en junio desaparece de la región, pero no se sabe la razón muy bien. Entonces, puede ser que la explicación esté en La Voz de Cantabria, que el día 5 de septiembre de 1929 publica un suelto en el que dice: nuestro querido compañero de la prensa, Manuel Llano, ha sido nombrado redactor en la montaña de la gran agencia periodística hispanoamericana de Santiago de Chile, recientemente fundada. El notable publicista oriundo de la montaña, don José de Hoyos, secretario general de la mencionada empresa, que tiene el propósito de fomentar la literatura española en aquella república, ha pasado una temporada en Castro Urdiales y antes de regresar a Chile se ha entrevistado con nuestro compañero ofreciéndole el importante cargo. No he podido saber nada de esta agencia de noticias, lo cual me da a entender que esto no tuvo buen final, porque el 26 de septiembre La Voz de Cantabria, el periódico que anunciaba la noticia, empieza a publicar artículos de Llano de la serie Esbozos, que al final de su vida sería la serie más popular. Esos esbozos tienen una periodicidad mensual, más o menos, pero entre el 21 de enero y el 22 de febrero del 31 desaparecen. Y eso es causado por una decisión que toma la dirección del periódico, que es enviarle a Santoña.
Como sabemos, realmente su profesión no era la periodista, aunque en ocasiones se debatía entre si lo era él o no lo era, pero sí había hecho algo similar a ser enviado especial, que fue cuando se marchó en junio del año 30 a la Expo de Sevilla. La Expo de Sevilla, al contrario que la de Barcelona, abarcó un periodo amplio de los 2 años, y desde allí mandó cinco artículos. 3 de ellos eran desde Sevilla, inscritos en Sevilla, y uno más desde Huelva. Y un mes después, medio mes después, escribió sobre un artículo que se llama Un montañés, de la serie Esbozos, en el que habla de Joaquín Sáenz de la Maza. Joaquín Sáenz de la Maza fue probablemente el montañés más importante que hubo en aquella época en Sevilla. Fue fundador de la Casa de la Montaña, alcalde de Morón de la Frontera, personaje muy influyente en Sevilla capital, y fundador, entre otras empresas, del café Sáenz Maza, que creo que ha desaparecido ya, pero que vamos, se ha desaparecido, lo ha hecho hace 10 o 12 años. El 24 de enero, es decir, 3 días después de desaparecer la firma de Manuel Llano de las páginas de La Voz de Cantabria, voy a leer otro suelto, en el que se dice que mañana publicaremos un reportaje sobre el problema tan importante para la vida de Santoña como el abastecimiento de aguas. Con este reportaje de Elle, puede decirse que comienza su labor informativa el enviado especial de La Voz de Cantabria en la importante villa. Enviado cuya misión es estudiar detenidamente las cuestiones de alguna entidad y recoger aquellos motivos de diversa índole de la vida local que merezcan la atención periodística. Santoña tiene hoy una importancia que no conviene olvidar, aunque bien poco se hace para ponerla de relieve debidamente en los periódicos. Y La Voz de Cantabria, al enseñar un sistema de revisión de los problemas, las tradiciones, las costumbres, todos los motivos en fin de información y estudio periodístico que ofrece la provincia, ha querido comenzar por Santoña como un acto de contribución por lo mucho que merece y lo poco que se ha hecho en su beneficio. El enviado de nuestro periódico en Santoña es escritor montañés popular y meritísimo. Tiene amplias facultades para seleccionar y enjuiciar, y estamos seguros de que su buen criterio y sus probadas aptitudes periodísticas acertarán a interpretar nuestro afecto a la importante vía santoñesa y el buen deseo que se nos ha guiado al encomendarle estas informaciones especiales. Por lo tanto, está en Santoña. Tengo la impresión de que se quedó en Santoña una serie de días, por la frecuencia con la que se publicaba casi diaria sus reportajes. Cuando es Néstor Schulte, dicen que prácticamente comienza la labor, que se refiere a que 2 días antes ya había publicado el primer artículo. El primer artículo empieza precisamente en una especie de entrada, es una entrevista que hace el alcalde, Fernández Bustillo, y dice: al llegar a Santoña, enviado por La Voz de Cantabria para estudiar los problemas y recoger informaciones sucesivas, las palpitaciones diversas de la vida local, encontramos al pueblo saturado de un legítimo optimismo, acaba de superarse uno de los problemas que más le habían preocupado. Realiza una entrevista bastante larga al alcalde, y el motivo de la alegría es que acaban de conseguir el compromiso por el Ministerio de Defensa, si se llamaba así, que no me acuerdo, en aquella época, el compromiso de que volvería a haber un regimiento en Santoña, porque habían estado desde hacía meses, el regimiento que llevaba allí varios años había sido trasladado a otra sede. Es prácticamente el contenido general de la entrevista, y el siguiente artículo que publica 2 días después es narrando el banquete que se dan las autoridades y el pueblo en general por el éxito conseguido. Sigue publicando, publica una cosa sobre el problema, que la solución que se ha dado por fin al problema de aguas que había en Santoña, y realiza a lo largo del mes que he dicho una serie de reportajes de muy diferente tema. Por ejemplo, una visita a la Casa de los Pescadores, la recia voluntad del pueblo y el camino de más de 20 años. De estas dos, si me da tiempo, espero leer. Una visita a la escuela de pesca, esta también tengo previsto hablar algo de ella. El inquietante problema de las industrias pesqueras, unas escuelas nacionales donde se cursan gratuitamente las enseñanzas del bachillerato, o el desenvolvimiento educativo y misericordioso de la Casa Silo de Sor Agustina, el mar, el monte y la iglesia, elementos sugestivos de turismo. Y el último de esta serie es el 12 de artillería en Santoña. A pesar del temporal, las aguas, los santoñeses se lanzaron a la calle, dispensando un gran recibimiento a los artilleros. Estos artículos son los que vienen todos firmados con la Elle, y en ellos
la faceta periodística de Manuel Llano es, digamos, completa, puesto que además de hacer el reportaje, ir a visitar los sitios, etcétera, se encarga, es el fotógrafo de los reportajes y la familia no tiene constancia de que hubiera no sé cómo funciona esto para verlo. Julio arriba, presentación. Ya, pero es que esto no lo... Ah, vale. Dices que la familia no tenía constancia. La familia no tenía constancia de que ya no condujera. Sin embargo, en alguna ocasión, en algunos reportajes, habla del coche de la voz de Cantabria. Concretamente lo hace a final de mes, no, principios del siguiente, porque se desplaza a Santoña para estar presente en la llegada de los artilleros. En realidad el periodista, como es lógico, es reconocido inmediatamente cuando llega a Santoña y cuando se va, cuando acaba ese periodo de un mes, el corresponsal de Santoña escribe en el periódico: ha pasado unos días entre nosotros el notable escritor y costumbrista Manolo Llano, ultimando la valiosa información que ha hecho de Santoña desde las columnas de la voz de Cantabria. Con el fin de continuar su labor periodística, salió para Laredo, efectivamente estuvo también haciendo reportajes en Laredo y posteriormente en Liébana, y dentro de unos días volverá por aquí a requerimiento de los muchos amigos y admiradores que ha sabido conquistar esta villa, los cuales se proponen obsequiarle con un banquete. Este es el resumen de su estancia en Santoña. Supongo que hoy en día será difícil encontrar gente con testimonios, recuerdos o lo que sea de su paso allí, pero todavía no he ido a Santoña y no sé si a lo mejor el director de la Casa de Cultura y compañero nuestro aquí, Rafael Palacio, pudiera aportar más información sobre esto. De todas maneras, yo creo que aquí lo que se trata es de escuchar de leer a Manuel Llano. En este caso, yo lo que propongo es leer algunas cosas. Voy a empezar no por el primero cronológicamente, pero sí que con uno que me parece especialmente interesante por el personaje del que habla, que es este. Es este personaje, exactamente este. El artículo se llama "Un ciego y manco que hace cohetes, toca la dulzaina y construye una casa". El personaje tiene mandanga. Entre la piedra, un tipo popular de Santoña, Germán Gómez, conocido como Murcia, bajo los atalejos burdos del cantero, una voluntad recia y grande como las moles que despedaza, este hombre cenceño es fuego y piedra. Entre las rocas grisáceas, a tientas en el sumo destajo, parece una peña más. Sus vestiduras tienen el color de la cantera. Su cabellera roja se confunde con la arcilla húmeda que se ve entre las grietas. Es cosa peregrina contemplar a este hombre ciego en los filos y picos de las piedras desgarradas, en la boca de las cavernas, en los recovecos y piedras de la cantera, en la tierra removida, en las vargas ásperas y casi bermejas que miran al sol. ¿Con qué optimismo y con qué brío mueve el hierro que quebranta la peña? ¿Cómo ahonda en la mole escarpada? ¿Cómo se ensancha la grieta? ¿Cómo remueve los pedazos de roca que se van desgajando de la montaña? El ansia de vida en el golpeteo de la barra que va partiendo y desmenuzando las sienes berroqueñas del monte. El hombre que vence a la peña no ve las simas que abren ni los replanos breves de la cantera a modo de escalones, ni la cimera verde de los ramos de laurel que tienen la raíz debajo de las lastras. Para él son legras las rocas, las arcillas, los guijarros, las maromas, los hierros que horadan y quiebran, las mazas que yenden, los martillos que labran. A su alrededor trajinan los hijos, oreados de viento de ribera, crujen las ruedas de los carriles y cose y repasa la mujer, en cuclillas, en el umbral. Él, dale que dale a la piedra, encaramado en la mole, erguido, jadeante, con los ojos cerrados,
a veces silbasones de dulzaina y cantares viejos de romería. La tragedia. La juventud en un taller de pirotecnia. Un día fulminó la pólvora y le abrasó los ojos. Primero un resplandor de centella y después como ascuas vivas en las cuencas, en la frente, en el cerebro. Dolor de vidrio agudo en las pupilas, de cautiverio en las sienes, de llamas en el rostro, de hielos, clavo, lumbres y escalofrío en las venas. Entre el estallido de las bombas reales quedaron los ojos y la diestra. El ciego sonríe al describirnos esos momentos dramáticos. Hay expresión amable y resignada en su rostro cenceño. Cohetes y dulzainas. Su voz es suave, lenta, apacible. Va devanando los recuerdos y los optimismos, de pie, en este ribazo de la barca encina de las fuentes oscuras. Después de la desgracia, seguí haciendo cohetes con esta mano y este muñón. No me atrevía a pedir en las puertas. Yo hacía los cohetes y mi mujer los llevaba a Torrelavega, a Castordiales y a otros pueblos. Pero el negocio daba poco de sí. Un día empecé a tocar la dulzaina y aumentaron algo los ingresos. Había domingos que empezaba a tocar a las 3 de la tarde y volvía a casa rendido a la medianoche. No había más remedio que seguir haciendo cohetes y cansarse tocando la dulzaina, porque las necesidades aumentaban a medida que los hijos crecían. Entonces vine a este peñasco y, como Dios me dio a entender, empecé a sacar piedra para las obras y los caminos, con el muñón y con la mano que me quedaba. No quiero recordarme de aquellas amarguras y de aquellas fatigas. Después me llegaron los hijos y pude descansar un poco de vez en cuando. La casa. Una casa de ladrillo enjabelgado. Estas paredes las fue lavando, levantando el ciego. Al atardecer, cuando dejaba la barra de la cantera, unas horas en el abrupto de la peña y otras horas en el alarife de maestro de obra, de albañil, de peón. Todavía le quedaba tiempo para tocar la dulzaina. La casa se fue construyendo lentamente. El día en que se puso el ramo en la techumbre, Germán encendió la mecha de los últimos cohetes. La mujer plantó unos geranios y unos rosales a lo largo de la deleznable fachada y los 9 hijos colgaron unas jaulas con pájaros en los nidales de los nidales de San Martín en las paredes acabadas de revocar. Las ambiciones. El hombre torna a encaramarse a los peñascos. Parece que la pesadumbre de sus tinieblas encuentra alivio en la esperanza de la cantería, en el ahondar perseverante del barreno, en el estruendo de la dinamita, en el acento agudo y largo de las cuernas. Sus ambiciones no pueden ser más parcas. Sacar de la piedra el pan de sus 9 hijos, salud para tañer la dulzaina en las romerías del estío, bríos para continuar arrancando la roca del monte. Este es uno, pero tengo más. Dejó de trabajar en La Voz de Cantabria poco tiempo después, si no recuerdo mal fue en abril, y empezó a trabajar en el Cantábrico. En el Cantábrico estuvo colaborando, no se sabe si cobrando, porque en aquella época fue cuando tuvo una cantina, y poco después de dejar La Voz de Cantabria, sí tuvo trabajo en la imprenta Aldus, que ya estaba, yo creo, donde está ahora, bueno, donde estaba, en Peña Castillo, ¿sabes? Sí, están, claro. Las naves están, sí, claro. Estuve trabajando ahí hasta el día 19 de agosto del 33, pero el día 20 de agosto, al día siguiente, La Voz de Cantabria anunciaba en sus páginas la incorporación de Manolo Llano a la Voz de Cantabria como corrector. De manera que ahí no tuvo pérdida de poder adquisitivo, que diríamos hoy. Sí, cuando la guerra y se interrumpe la edición de diarios, no, yo no sé de qué pudieron subsistir, pero consta que cuando se inició la alerta, trabajó en él poco tiempo, porque como sabéis, en la noche del 1 de enero de 1938, falleció de repente poco después de llegar a casa. Insisto, la presencia en Santoña pasa desapercibida porque firma con la E nada más, pero no pasa desapercibida unos artículos que sobre Santoña escribe más adelante, ni la labor que desarrolló como enviado especial en Potes y en Líbana. Ambos tuvieron un recorrido mucho más pequeño que el de Santoña. Si no recuerdo mal, lo de Laredo eran tres o cuatro artículos, y desde luego de Líbana hizo 2. Tuvo bastante eco el de Líbana, porque allí sí ya, claro, fue un personaje conocido, que además fue para el Día de la Santuca, y
la prensa lebaniega se hizo eco de su presencia. Insisto, no he podido todavía hablar con gente de Santoña, tampoco tengo muchas esperanzas en conseguir cosas, más cosas, pero me gustaría leer, si no os parece mal, si no os aburre mucho, me gustaría leer otra de las de los artículos que mandó de Santoña. Y creo que optaría por uno que, por el tema que trata, que y es el que es la famosa carretera de los puentes que llamamos hoy, que parece ser que les llevó muchos años conseguir que se construyera. El artículo lo manda el día 4 de febrero y el título que tiene es La recia voluntad del pueblo y el camino de más de 20 años, lo de más de 20 años entre comillas. Un viejo camino. Aumento harto intenso del núcleo poblacional, desarrollo de la industria, tráfico extraordinario en este viejo camino real entre bordas altas y oscuras por donde asoman los limoneros, los cuarteles y las fábricas, los transportes, las necesidades de esta villa hacendosa que se veía rezagada y preterida en los proyectos oficiales de nuevas y más fáciles comunicaciones, hicieron nacer otra inquietud que fue la obsesión del pueblo durante mucho tiempo. En aquella época, debilidades, preferencias y miserias de la hacienda española, aún era complicadísimo los resortes que era menester tocar para que los pueblos tuvieran escuelas, carreteras, puentes, muros de riberas. No obstante, esta condición remisa y tampoco favorable a las ansias de la muchedumbre que casi siempre pedía lo que era justo que pidiera, Santoña inició sus gestiones con un singularísimo bagaje de bríos y de esperanzas que fueron acrecentándose a medida que las dificultades mostraban su ceño áspero. Leves transiciones de meditación y de descanso en la lucha. Hacía falta la meditación y el descanso para emprender de nuevo el camino y llegar sin desmayo de energía al mohoso y pesado artificio de la administración, excesivamente pródiga o excesivamente huraña y reacia en aquellos años de principios de siglo que tenía en su infancia fuertes reminiscencias dramáticas del 98. Varios intentos malogrados, renovación de comienzos, de esfuerzos, de idas y venidas, de informes, de prosa técnica, de prosa sentimental. Un proyecto caía y otro se levantaba con más optimismo, con más consistencia en la idea, con más fibra en el propósito. Así fueron naciendo y muriendo no pocas intenciones dignas de caminos y de ambientes de gracia. La vieja carretera era un dogal que estrangulaba el desenvolvimiento próspero de la villa. Las fábricas, los cuarteles, los transportes necesitaban otras vías, otras amplitudes, más anchurosas arterias, elementos más jóvenes y menos quebrantados que esa vieja carretera con ventalle de limoneros y ruinas apacibles de molinos que espejean en las aguas la tristeza de sus paredes rotas. Más de 20 años. Un problema de más de 20 años. 20 años son un siglo en la vida de los ansias populares. 20 años de preocupación, de esperanza, de hastío, de incertidumbre. Hoy un poco de sol sobre los papeles manoseados del proyecto. Mañana cautiverio de archivo. Otro día ocios en los pupitres burocráticos, en las mesas de los ministros, de los directores generales, de los ingenieros jefes, de las dependencias consultivas. La carencia de simplicidad de estos trámites ha causado a Santoña graves prejuicios y Santoña, desde el punto y hora que puso el tapete en el tapete de sus inquietudes la carretera Cicero hace 20 años, ha demostrado constantemente el vigor de sus entusiasmos, no empalidecidos por las demoras ni por los portazos de los ministerios. Causa grata extrañeza esta compenetración tan cabal y tan ejemplar que rebulle en la villa cuando se trata de sus problemas y de su porvenir industrial, educativo, económico. Esta compenetración es quizás el secreto de la magnífica vitalidad de Santoña, eternamente rejuvenecida en sus razonables anhelos de esplendor, de dinamismo discreto, de riqueza espiritualidad. La carretera Cicero es una prueba más de la perseverancia de los buenos y eficaces procedimientos de Santoña. Más de 20 años no han bastado para enervar el brío y soterrar los ánimos y enflaquecer la energía. Unos datos y unos números. El camino comienza a construirse en el año 1909. Después los puentes, tras unas pocas dilaciones, dudas y enmiendas, hasta que se encargaron de las obras los ingenieros don Francisco Rivero y don Lorenzo Urizar. Primer intento de colocación de pinotes por una casa constructora en 1918. Fracaso de ese intento. Otro intento por parte de otra casa constructora, seguido de otro fracaso que paralizó las obras. Llegó marzo de 1927. De nuevo se intentó la colocación de los pinotes y de nuevo se desistió de seguir trabajando. Estos atrasos causaban profundo disgusto en Santoña hasta que en febrero de 1928 se hicieron cargo de la dirección técnica de la obra los señores Rivero y Urizar.
que la acabaron felizmente en junio de 1930, con harto júbilo de la villa. En el mes aludido se hicieron las pruebas eficaces de los tres puentes, construidos por 100 hombres, y las calurosas felicitaciones por lo irreprochable y rápido de la construcción. Los puentes son de hormigón armado. El de Bo y el de Escalante tienen una longitud de 200 metros. El de Argoños es un poco más pequeño. Según los datos exactos que tenemos a la vista, el presupuesto de la obra alcanzó la cifra de 871.101,12 pesetas. La nueva carretera. La carretera se hizo, una carretera amplia que se hizo entre los talleres de madera de los Calafates, sigue entre las marismas, avanza en la Campiña Verde y llega a la vía férrea. Tres puentes esbeltos, anchurosos, magníficos, por donde pasan ahora los camiones cargados de grava, las apisonadoras, los trabajadores en actividad intensa, los paseantes que contemplan los bellos panoramas de la villa, del mar y de la sierra desde estas barandillas blancas. Los últimos trabajos se están llevando a cabo con gran celeridad. Falta el afirmado de algunos trozos, los posteriores detalles, lo que podríamos llamar el acicalamiento de esta nueva vía que descongestionará el tráfico creciente de Santoña. Una carretera moderna, bien trazada y bien construida, que disminuye considerablemente la distancia entre la villa y la estación del ferrocarril. Un paseo de 6 kilómetros pintoresco, suave, por esta campiña jovial, apacible y alegre, con esencias de mar y baos y humos de labranza. Paso a nivel. Una contrariedad que se nos antoja de poca importancia después de construir la carretera, se trata del pleito de un paso a nivel, un pleito entre la compañía del ferrocarril y la Jefatura de Obras Públicas. Es la única dificultad que ha surgido y que pronto será resuelta. Ya el señor Calada, en el discurso que pronunció con motivo del sentido homenaje que le tributó la villa, lanzó unas insinuaciones veladas en esa dirección, en las que se aludía de manera optimista al asunto del paso a nivel. Un poco de historia. Estas fortificaciones actuales de Santoña comenzaron a construirse... Ah, bueno, cambio de tema. Entonces lo voy a dejar aquí. Yo creo que esto nos da una idea de su labor como periodista, realmente, porque a mí, yo aprecio al menos una diferencia en la escritura de cuando hace los relatos o los artículos que publica literarios en la prensa, en estos momentos que yo creo que su vena lírica se ve reducida por el ansia, digamos, de la información. Y hasta aquí he llegado. No quiero aburriros con más artículos de Llano porque espero publicarlos todos y ya podréis leerlos. Y que los leamos. Gracias. Bueno, pues ahora, como de costumbre, se abre un turno para preguntas, comentarios, en fin, lo que tengáis a bien decir al respecto de este asunto, que yo la verdad es que le conocía poco porque hasta que me he enterado por ti y tal, pues no, sí conocía la faceta periodística de Llano, pero no que hubieran dado por Santoña. No, ya me has atendido por eso, por la firma, no hay otra razón. Eso me resultaba desconocido. Además es que en el periódico, o sea, en el primer artículo, los demás todos van publicados en la última página, de manera que se ve mucho. Mm. Es más, al final, sí, los últimos tres o cuatro, ha llegado a trabajar a la U de Cantabria Maximiliano García Venero. Y entonces, claro, aunque es muy joven, porque debe tener 20 años o una cosa así, entonces Venero es un fichaje y pasa a ser, digamos, copropietario de la última página. Entonces, los artículos de Llano alternan con Venero casi diariamente. Únicamente, si puedes dar algún dato biográfico así... ¿De Llano? Sí, en general. Porque él murió muy joven. Él murió, sí. ¿Recordarnos un poco la vida? Sí. Él nace en Sopeña el día 23 de enero de 1898 y nace en una familia bastante humilde. El padre había sido un hombre con ambiciones, pero tuvo mala suerte, la salud no le acompañó y acabó perdiendo la vista. Ya no puede ir apenas a la escuela y tiene que hacer diferentes oficios desde muy pequeños. Es serruján, que es... ¿Perdona? El zarillo también. Eso. Uh-huh. El primero es serruján en su pueblo y luego en busca de quizá más recaudación, digamos, el padre se viene aquí con el hijo del azarillo. El padre era maurista, era muy maurista y tenía un puesto de venta de prensa. En el que cuando vendía el periódico lanzaba vivas a Maura y
fin, supongo que tendría una clientela complicada en ese sentido. Pero bueno, ya no intenta estudiar, se matricula en el instituto, saca matrículas, pero no puede hacer nada porque la falta de medios económicos le impide pagar las tasas que tenía que pagar, y aunque es buen estudiante de letras, parece que no era tanto, de las matemáticas se resistían algo. Más adelante se matricula en la escuela de náutica, le pasa lo mismo, no puede hacer nada por tema económico, pero él en algún artículo habla de que ha navegado. Eso parece que no está muy seguro que sea cierto, eso puede que sea prosa lírica. y sí tiene desde muy pequeño una afición extraordinaria a leer, porque en Carmona, donde vivía al lado de la casa de los del Sopeña. Escritor Sopeña. En Carmona. ¿Vivía en Carmona? Yo creo. No, yo creo que siempre en Sopeña. Carmona iba donde su abuelo, era vecino de Delfín Fernández González. Claro, su madrina era la hermana de Delfín, sí. Y es la que tenía la biblioteca en Sopeña. Y eso es. Y él iba, leía muchos libros de aquella biblioteca. En algún momento, yo creo que algo he leído de cuando parece que tiene inclinaciones. Bueno, ya he comentado que con 15 años se representa algún acto dramático suyo, supongo que dramático no sería la palabra adecuada, y en el año 20, o sea, tiene 22 años y ha publicado sus artículos en el diario Montañés. Él procura vivir siempre de la escritura, pero claro, no era fácil hoy y no era fácil entonces, y tiene diferentes negocios, tiene la cantina que he comentado, tiene negocios, no tiene diferentes trabajos, suele ser corrector. He comentado que en la última etapa en la voz de cantar era un fracaso. Sí. No las meriendas, sino cerca de aquí. Sí, aquí está muy cerca de aquí. Era así, más bien un merendero. Durante la guerra tiene algún cargo de responsabilidad en el gobierno del Santander, Palencia y Burgos, y como consecuencia supongo que bueno, él tenía muy buena fama, era muy, muy querido por la gente y no tuvo excesivos problemas, pero sí tuvo dificultades económicas importantes hasta que empezó a trabajar en la Alerta. Y la Alerta estaba de corrector. Escribió un artículo sobre la Falange que no gustó en ciertos sectores. Sí, no, escribió. No, pero además es que tenía un cargo, ya no me acuerdo si era de cargo, Díaz Andino, que se centra en la faceta periodística de él, reproduce un documento en el que firma él como, ahora no puedo, pues, algo así como jefe de prensa de alguna sección de alguna consejería. Tiene responsabilidades políticas en el Frente Popular. Entonces, eso supongo que le marca a partir del 27 de agosto del 37. Y el hecho de morir en el día 9 de enero, bueno, muere obviamente 22 días antes de su cumpleaños, o sea que muere con 39 años, no ha cumplido 40 todavía, y les deja a la familia sin recursos económicos. La mujer se tiene que poner a trabajar, parece que la ayuda, la gente que conocía a Manuel ya no la ayuda, le busca trabajo a ella, pero el problema es que hay una segunda desgracia añadida a la hora de estudiar a Manoliano, y es que el piso en el que vivían ardió en la noche del 15 de febrero de 1941, y con eso fueron todos sus archivos y todas sus cartas y todas sus cosas. Se conservan cartas que escribió él a Unamuno, a la gente que le prologó libros, por ejemplo, a Unamuno, a Miguel Artigas. Hay una que yo no he leído, pero que sea algunos que han estudiado a Manoliano la han visto, por ejemplo, desde luego Celia, que es una carta a Cobo Barquera. No sé si estas fotos serían de él, propiedad de él, o serían del periódico, pero habría estado bonito encontrar fotos que hubiera hecho Manoliano. En esta que está expuesta ahora se le ve foto de ella, casi todas le pone eso, en otras no pone nada, pero también es cierto que algunas
que algunas de las páginas que escribe no ponen ni siquiera la L. Unas veces por falta de espacio, otras veces pues no sé por qué, porque el espacio tiene sobra. Pero son fácilmente reconocibles los cosas que escribe Llano. Y son y constituyen una serie, vamos, estas que yo he mencionado, constituyen sin ninguna duda una serie que completa y que da una visión de Santoña del año 30-31. Es que hay que tener en cuenta que entre unas cosas y otras, él está viviendo el momento en que pasamos de monarquía a república, porque el 16 de abril todavía escribe un artículo sobre Santoña. Él está a caballo. Yo pienso que en la primera etapa, en esos primeros 11 artículos que son seguidos, son tan seguidos que tienen que estar allí, no está yendo y viniendo, porque aunque la familia está aquí, él está escribiendo, firmando los artículos, si no días seguidos, días alternos desde Santoña. No sé si con esto te parece bastante. Y un detalle más. Muy bien. A ver. Dime. Sí. Se habilitó como maestro y fue maestro. Ah, es verdad. De Alguera de Alguera fue maestro de los que contrataba entonces los ayuntamientos. Sí. Y estuvo dando clase allí un año y pico. No sé si dos cursos enteros. Tenía 40 y pico alumnos. Sí. Hay una foto de con los alumnos y hay testimonios de alumnos recogidos tanto por Cele como por Pilar Díaz Andino. ¿Sí? Además de los artículos periodísticos que se conocen de él y es por lo que ha trascendido sobre todo su vida literaria, aparte de eso ha dejado alguna obra literaria o bibliográfica. ¿Libros? Específica. Sí. Después de una primera desaparición de Manuel Llano de la historia de literatura de Santander, lo primero que se publica yo creo que son las obras completas. Sí. Que además fue un empeño de Ignacio Aguilera. Ignacio Aguilera había sido muy amigo suyo, por lo visto. Y entonces tenía, yo no sé si un puesto en el Consejo de Administración de la Fundación Botín o algo similar, y de luego tenía mucha amistad con Marcelino Botín, que es realmente es el de la Fundación. La Fundación se llama Marcelino Botín porque es cosa de él. Y le convence para que se publique, le convence para que presente al Consejo la posible publicación de las obras completas. Las obras completas a las que se pide es a los libros, precisamente. Las últimas ediciones que se han hecho, que yo recuerde, no sé si a lo mejor Jesús Serrán en su editorial ha hecho alguna, que puede que sí, pero... Sí, hizo Retablo infantil. Pero antes lo había hecho el Ayuntamiento de Ciudad de la Escuela de Juan Machea, que fue la primera publicación que se hizo después de su muerte. Después de pasar un largo periodo, pues estuvo olvidado. Pero vamos, se ha publicado, pues mira, en La Braña la publicó Fernando Gomarín en la editorial, en la colección que tenía La Sierra de Sueña, con una muy buena introducción de Juan Aya. Esa es del año 98, yo creo, una cosa así. Si esa es del año 98, del año 97 es seguro el libro que publicó la colección Cuatro Estaciones, que se llama Relatos de Braña y Aldea, que es con la magnífica introducción de Celia Valbuena. La Braña es un libro publicado por él, y Relatos de Braña y Aldea es una selección de relatos de diferentes libros. Es costumbrista. Todo sí. Costumbrista, sí, todo. Braña Flor. Por supuesto, sí, está Braña Flor, está Dolor de Tierra Verde, que es un libro póstumo, que habla de tiempos de guerra. Decía Gerardo Diego que si hubiera nacido en Inglaterra se hubiera traducido a todos los idiomas del mundo. Sí, ahí... Pero había nacido en Santander, ¿no? Como son Cabórnega. En fin, libros, yo creo que son como nueve, me parece que son nueve libros. ¿Eh? Me parece que son nueve los libros que publicó. Publicó en vida a todos menos Dolor de Tierra Verde. Tierra Verde... Lo dejó inconcluso, se lo había... He hecho llegar a Gerardo Diego para que lo revisara, y Gerardo Diego tuvo retenido muchos años, hasta que, por algún pariente, sé yo, que tuvo que ir la viuda o la hija a casa de Gerardo Diego a reclamarle el manuscrito. En fin, se acabó publicando en Proel, quizá. Yo creo que sí, que está publicado el libro, es como el libro, pero que me parece que lo publica Proel. Trabajó en una farmacia muy joven. En Laredo, sí, limpiando. Es verdad. En Laredo, sí. Limpiando los mandos.
cuando, lo, cuando las farmacias mandan, hacían mezclas. Cuando hace, relato, o sea, hace lo envían de enviado especial a Laredo, y en algún momento hace una referencia a ello. Tenía muy, muy mal recuerdo. Eso fue como 9 años, o así, creo. Era un niño, sí. Tuvo mal recuerdo porque bueno, pues el hijo sí, farmacéutico sí. Era el hijo farmacéutico y ejercía de tal. Vamos a dejarlo así. Una vez he oído por ahí que prácticamente todo el elenco de seres mitológicos cántabros que aparecen por ahí, mercados y ferias y todo esto en la actualidad, que serían figuras literarias creadas por Manuel Llano. Eso visos de verosimilitud. Sí, 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 eso lo han dicho todos. Gente que ha trabajado el tema folclore y las tradiciones, eso no se ha encontrado a casi ninguno de esos seres. Pero bueno, Manuel Llano tenía mucho éxito y parece ser que sí hubo un. A ver, se basó en algo de lo que a él le habían contado de niño y demás, y lo adornó y demás. Pero bueno. Sí, tiene mucha influencia. Creo que viene mucho del también del folclore asturiano. Eso, tiene mucha influencia. Además, en aquella época había un folclorista asturiano muy importante que era Sapiedad de Igual, encima. Aurelio de Llano. Y yo creo que le influye bastante. Pero bueno, eso no nos quita el placer de poder verlo. No, no. Sí es cierto que cuando le dan un premio en el Ateneo por el tema, por los mitos y leyendas de Cantabria, en principio se supone que es un estudio. Pero bueno, la gente, García Lomas, por ejemplo, dice que no. Que en general, todo el mundo dice que la mayoría son cosas inventadas por él. Pero yo creo que hay que agradecérselo. Animan la tradición. Sí. Como estamos viendo en los últimos años, la tradición no tiene por qué tener más de 15 años, así que. ¿Alguna cosa más? A ver, Fernando, sí. ¿Tú quieres decir algo? No, nada de eso. Bueno, pues ahora. Algo de lo de. Aureliano. Llano Roza de Alcudia y algún otro Castañón, etcétera, que la correspondencia es, con los mitos asturianos es total y hay pocos personajes. Mitológicos inventados después de los que ya habían hecho los asturianos anteriormente. Sí. Para eso hay un trabajo muy bueno de Jesús Antonio Cid acerca de la invención de la tradición. Y aquí también hay uno, en Cantabria también hay un libro sobre la invención de la tradición. Los que somos, ¿no caes en cuál es? Pues ahora mismo no. Pues lo escribió el señor. Se me ha ido el nombre, ¿cómo se llama? Suárez Cortina. Ah. Ya. Manuel. Que debe estar en la biblioteca de todos nosotros. Bueno, pues si no hay más, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la actualidad del Centro de Estudios Montañeses. Hay varias cosas que comentar. Bueno, en cuanto a libros.